Bien, chicos, tengan muy buenos días cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio en esta jornada. Vamos a encomendarnos al Señor en este día, colocándonos en la presencia de Él y decimos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el mes de octubre, mes de Santo Rosario, mes de las misiones. ¿Qué intenciones tenemos para este mes? A ver si alguien se acuerda. ¿Quién se acuerda? Intenciones del mes de octubre. Ya casi terminamos el mes de octubre. No puede ser. Nadie. Ni una. Daniela, tenga la bondad. Daniela, lea. Oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento, para que se produzca una conversión del corazón en ellos. Oremos por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Por todos los estudiantes, docentes y padres de familia congolenses, para que nos abramos al llamado de Dios para ser misioneros y predicar el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos pues las intenciones para este mes de octubre. Vamos a seguir. El tema que se nos propone para este día, no juzguéis para que no seas juzgados. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo. Mateo 7, del 1 al 5 me parece que era. Anotándolos atrasados. Es bien cortito, así es que vamos a ponerle atención. Me quedo. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que saque la mota de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Ahí está, les dije que era bien cortito. Ahora sí, cuéntenme, ¿de qué se trataba? De que primero hay que mirar nuestros errores en vez de lo de las otras personas. Muy bien, gracias, Dayeli. ¿Alguien más? No los errores de los que nos rodean, sino de nosotros mismos. Ajá. En vez de juzgar a las demás personas, deberíamos de autoanalizarnos a ver si también estamos haciendo lo mismo. ¿No les parece que es un poco exagerado, Jesús? ¿Qué le dice? A mí me parece justo porque nosotros, ¿quiénes somos para estar hablando a los demás si no sabemos quiénes somos mismos nosotros? ¿Sí saben lo que es una viga?
busquen por favor, ¿qué es una viga? Miren la imagen de una viga. ¿Encontraron? Es un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. ¿Ya? ¿Miraron la imagen? ¿Es chiquita, grande? ¿Cómo es? Grande y larga. Imagínense, le dice Jesús que antes de sacar, antes de mirar la mota, o sea, una cosa chiquita que tiene el otro, ¿qué hay que hacer? Sacarse la viga que tiene uno. Por eso es lo que les digo, que no les parece un poco exagerado, Jesús. ¿Y esto para qué? Para hacernos caer en cuenta, como ya nos decían algunos de ustedes, para hacernos caer en cuenta que primero tenemos que mirar nuestros defectos. Entonces, si yo veo mis defectos, si yo veo en qué estoy fallando, lo que haga el otro será poco lo que hace comparado con lo que yo tengo. Pero muchas veces hacemos lo contrario. ¿Qué hacemos? Cogemos y nos ponemos a mirar que quizás nuestros defectos son una cosita chiquitica. Pero el otro, ese sí tiene defectos. La otra sí tiene defectos. Y el Señor es muy claro en esta cita que se nos propone en el día de hoy. No juzguen y no seréis juzgados. Con la misma medida que miren, se os medirá. Entonces, digámosle, y ya este tema nosotros ya lo habíamos visto, me parece que es en las 2 o 3 semanas atrás. Entonces, esto es lo que tenemos que pedirle al Señor, la gracia de no caer en esto. Bueno, continuemos con las oraciones que el mismo Jesús nos enseñó. Alan, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gracias. Ronnie, el Ave María. Ronnie Alarcón, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Andrea, Sagrada María. Andrea Ricardo. Tiffany Rosero, Sagrada María. Sheila. Ya a mí ya lo digo, es que están haciendo bulla aquí al lado. Ah,
Bendita sea tu pureza y eternamente. No es esa. ¿Mande? Esa no es. Ay, disculpe. Sheila. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día hoy. No permitas, madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, estás haciéndoles así, estoy tomándoles la lección a ver en las oraciones, porque me he dado cuenta que, como yo siempre les dejo, no se la saben. No consigo yo eso en la cabeza, tercero o segundo de bachillerato, que no sepan las oraciones básicas de un buen cristiano. Me quedo así como que, ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces vamos a continuar, luego de haber hecho la oración, vamos a continuar con el tema que tenemos para el día de hoy. El tema número 4, compromiso con una sociedad. El contenido de la doctrina social de la Iglesia, la DCI. Los principios originarios. Los principios originarios se dividen en 4, que los vamos a ir analizando uno por uno. El principio teológico, que nos habla sobre teo, sobre Dios. El principio cristológico, de Cristo. El principio antropológico, de los humanos. Y por último tenemos el principio del derecho natural. Vamos a ir mirando cada uno de estos. Voluntarios. El principio afirma a Dios como realidad primera y suprema. Dios ha creado el universo y la persona humana. Y el principio originario, con su acción creada y providente. De aquí brota el origen divino de la división social de la persona en todas sus manifestaciones correctas. Dios es la causa primera, el fundamento último y la finalidad de toda forma social. Muy bien, gracias. Como les había dicho, teológico está dividido en dos palabritas, teo, de Dios. Seguimos con el siguiente principio, que es el principio cristológico. ¿De qué se nos habla? Jesucristo ha redimido definitivamente a las personas humanas. La fe en la primacía de Cristo nos lleva a la convicción de que todo lo comunitario y toda la historia tiene su fundamento y origen en su misión salvífica y liberadora. Es la revelación plena del Padre y del Reino. La expresión de su voluntad, Jesús y Reino, son puntos obligados de referencia en toda mentalidad que quiera ser cristiana, y la proclamación de la buena noticia a los pobres. La liberación de los oprimidos es referencia obligada en las tareas evangelizadoras. Muy bien, gracias. Entonces ahí se nos habla sobre el principio cristológico, que es el mismo Jesucristo. Y nosotros cuando proclamamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues es el mismo Jesucristo. Entonces por eso es que se nos habla del principio cristológico. Y antes de que continuemos, déjenme tomarles la asistencia antes de que se me pase. Rosa. Bueno, Ronnie. Presente. Lisbeth Adriana, ¿no está? Aleli. Presente. Deyan. Presente. Laura. Presente. Eduardo. Presente.
Jeremy. Presente. Carlos Alfredo. Presente. Jennifer Paola. Presente. Joyce Valesca. Presente. Matías. Presente. Brittany Narciso. Presente. Adrián Alejandro. Presente. Natalia Mabel. Presente. Luis Abraham. Presente. Sebastián. Hermana Elsie está presente, solo que tiene, está aquí dentro de la clase, pero creo que no puede prender el micrófono. Viene lento el internet. Se volvió a conectar otra vez, parece que todavía se volvió a salir, porque no lo veo. Paulette. Presente. María José. Presente. Jennifer y Cristina. Presente. Lecor y Alicia. Presente. Ariana Lisbeth. Presente. Adriana. Presente. Alan. Presente. Andrea. Presente. Tiffany. Presente. César. César. Se nos fue, también había llegado tarde. Se nos fue, no está. José Andrés. Presente. Joyce. Ayeli. Presente. Sheila. Presente. Brighton. Presente. Bueno, continuemos. ¿Cuántos principios les dije que habían? ¿Cuántos principios? Cuatro. Cuatro, así es. Cuatro principios. ¿Cuáles son? El principio teológico. ¿Ya? Cristológico. Cristológico. Antropológico. Antropológico. ¿Y el último? Principio del derecho natural. Muy bien, José, ha estado pendiente. Hemos visto el primero, que es el principio. ¿Cuál es el primero? Teológico. Teológico, muy bien, ¿quién nos habla acerca de? De Dios. De Dios. El siguiente, que vamos, ya lo vimos también, nos habla acerca de. Jesucristo. De Jesucristo, así es, Aleluya. El principio antropológico afirma la primacía total de la persona por encima de todo el orden material y en todas las formas y ámbitos de la convivencia humana. La dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios implica también un uso responsable de todos los bienes de la creación y una administración solidaria de los mismos para lograr un auténtico humanismo y una justa convivencia social. Muy bien, gracias. Entonces ahí nos habla acerca del uso responsable, sobre todo que la naturaleza es un regalo que Dios nos ha hecho. Entonces, si es un regalo, pues no voy a coger y voy a tirarlo sin importancia, sino que por el contrario, tengo que cuidarlo.
y es lo que nosotros estamos llamados a cuidar la naturaleza. Estoy cuidando realmente la naturaleza. Estoy siendo amigable con el medio ambiente. O soy de las personas que todas las luces cojo y enciendo. Me cepillo los dientes y dejo el agua ahí, que se vaya corriendo, no tengo cuidado con eso. La basura, me da igual donde esté, igual la pongo y la boto en la basura. No me importa si es que hay tarritos basureros o recipientes para colocar el reciclaje, no me importa nada de eso. O soy por el contrario de estas personas que son amigables con el medio ambiente. Que hacen buen uso de un uso responsable de cada uno de los bienes que se han dado. Esto dentro del principio antropológico. Continuemos mirando el principio de... Hermana, disculpe, ya tomo lista, es que tengo problemas con el internet y esta es la segunda vez que se me va y vuelvo a entrar. Sí, me di cuenta, sí, te tomé lista. Muchas gracias. El principio del derecho natural afirma la existencia de un orden en la naturaleza de la ley natural y de su origen divino. De este principio se deriva el tema básico del destino universal de todos los bienes materiales creados, para todas las personas y para todos los pueblos. Estos cuatro principios originarios, Dios, Jesucristo, persona humana, naturaleza, son las bases de cimentación en toda la mentalidad social. Muy bien, gracias. Entonces, si miramos dentro del principio del derecho natural, nos dice que se vienen, que se derivan otros más. Vamos a mirar estos que se nos derivan, que son... los principios, bueno, lo que acabamos de ver, ¿cómo se llaman? Los cuatro que acabamos de ver. Los principios originarios. Así es, gracias, Nadia. Los principios originarios. Entonces nos dice que dentro de estos se nos derivan los principios, otro más. Los principios generales derivados. Vamos a mirar cuáles pertenecen a estos principios derivados. Doctores. Estos cuatro principios generales originarios se derivan del resto, que por tal motivo son llamados principios generales derivados. Primero, la primacía de la persona humana. Segundo, el principio de la solidaridad. Tercero, el principio de subsidiariedad. Cuatro, derecho o deber a la participación democrática. Quinto, el bien común ligado a la cuestión ecológica. Muy bien, la primacía de la persona humana, Gabriel, está con tilde. Ahí tenemos cinco, vamos a continuar mirando la lista. Y faltan otros más. ¿Alguien más? Gabriel, no te me escondas, enciéndeme la cámara. Seis, la primacía del trabajo sobre los beneficios del capital. Destino universal de los bienes. Ocho, la defensa de la vida. 9. La opción preferencial por los pobres. 10. Lucha por la justicia. 11. El ejercicio de la libertad y la liberación de las estructuras de pecado. 12. La paz. Fruto de la justicia. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos los 12 principios. Anteriormente ya nos había... leído Gabriel, los principios generales derivados, ahí están. Y continuamos con la lista que finalmente son 12. Sigamos.
Los principios generales, criterios de juicio y directrices para la acción son la base para promover un humanismo integral y solidario. Difundir la DSI constituye una prioridad pastoral para que las personas iluminadas por ella sean capaces de interpretar la realidad de hoy y de buscar caminos apropiados para la acción. La enseñanza y función de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Toda la comunidad cristiana puede clarificar y analizar objetivamente las situaciones sociales a la luz de las orientaciones propias de la DSI, para poder iluminarlas evangélicamente y comprometerse en la tarea de transformación del mundo para ser presente aquí y ahora el reino de Jesucristo vino a inaugurar. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos pues estos principios. Y la actividad que les decía que vamos a trabajar en ese momento. Ay, creo que todavía no es. ¿Les apareció ya la actividad en la plataforma? Revisen, por favor, actualicen. ¿Sí o no? Dice mi mami, manda y haz tú mismo. No, no se lee. No ha salido ya. Ahora sí, ya le salió. Le entregan en este momento, trabajen por favor, ya les modifico también la fecha de entrega. La misma que está dentro de la asignación. ¿Cuál de los principios listados crees tú que se vulnera con mayor frecuencia en nuestra sociedad actual? Les comparto otra vez para que puedan revisar o tomar una captura de los 12 principios. A ver, ¿cuál de los 12? Ahí está la primera parte, los 5 primeros. Listo. Continuamos. Ahí está la segunda. De todos estos listados, de los 12, de las 12 principios que tenemos aquí, la actividad. ¿Cuál de los principios listados crees tú que se vulnera con mayor frecuencia en nuestra sociedad actual? Bueno, yo considero que se vulnera este de aquí por esto, por esto y por aquello. ¿Ya? No me van a ponerle... pienso que se vulnera la número 2 porque sí. Cuidado. Me escriben directamente. ¿Cuál es el...? Mil, solo es uno. Uno, sí. Dice, ¿cuál de los principios listados crees tú que se vulnera con mayor frecuencia en nuestra sociedad actual? Dentro de todos estos, ¿tú consideras que uno de estos es el que más? ¿Listo? Me dijo una pregunta, ¿con se vulnera se refiere a que no se cumple? Exactamente. Estamos vulnerando los derechos de las mujeres. ¿Qué es eso? Que no están... Ya, ahí está ya modificado. Listo, chicos. Entonces, les subo la actividad en la plataforma, en la carpeta.
para que tengan para revisar. Entregan, por favor, y con esto nos vemos la próxima semana. ¿Alguna duda? ¿No? Ya está, subido. Está subido el material, chicos. Que trabaje, que les rinda. Ya subí el material, Gabriel. ¿Igual te vuelvo a enseñar? Ya no, ya, perfecto. Chao, chicos. Nos vemos. Que pasen muy bien.